Muy buenos días a todos y todas. Agradecerle a nuestros constituyentes por permitirnos a nosotros celebrar los, en Ibagué, los 25 años de ese importante tratado constitucional que ustedes nos legaron, especialmente el Estado Social de Derecho. Ya he tenido la oportunidad de saludar a Abel, ahora me faltaba a Ida, bienvenida, nuestro ex vicepresidente, doctor Angelino Garzón, nuestro querido amigo Tico, Iván Rosenberg, la doctora María, y además también a Germán, que hoy nos acompañan con el expresidente de la Constituyente, el doctor Antonio Navarro Wolf. Nuestra exalcaldesa Carmen Inés Cruz, que nos está acompañando en el día de hoy. La única alcaldesa mujer que hemos tenido. Por desfortuna, deberíamos de tener muchas más. Muy agradecido que estemos acá y pues nuestro secretario de Gobierno, Camilo González, que ha sido el gestor de esta convocatoria, este interés de que hoy podamos hacer esta sesión solemne hoy de la Asamblea Nacional Constituyente, especialmente invocando los derechos humanos, la convivencia y la paz, que ese ha sido un propósito fundamental. Por eso se hace muy importante la presencia de ustedes, honorables constituyentes, porque durante estos 25 años hemos intentado profundizar en este Estado Social de Derecho, pero por desfortuna no hemos logrado verdaderamente ese propósito. A veces creemos que vamos es como el cangrejo, marcha atrás. Y ustedes nos legaron a nosotros algo muy importante, una nueva constitución, una nueva posibilidad democrática en este país. Y desafortunadamente el contexto que hemos tenido que afrontar ha impedido que verdaderamente esta importante herramienta no se haya podido ampliar de pronto en la forma que a ustedes les hubiera gustado. Yo le decía, en la Plaza de Bolívar tengo bastantes inquietudes con respecto a la autonomía que ustedes nos pretendían darnos, la autonomía de la región, una república regional unitaria propusieron ustedes en el artículo primero en la Constitución, república regional unitaria, con autonomía de sus regiones. Desafortunadamente, ese concepto de ordenar el territorio, algo parecido de pronto al modelo español de autonomías, pues desafortunadamente no se ha podido lograr. Hace unos 15 años aquí con los gobernadores del sur de Colombia, Parmenio Cuellar, Flor Otunovalá especialmente, iniciamos un proceso tratando de crear una RAP, una región administrativa y de planeación. Y lo hicimos, 20 de julio del 2001, hicimos aquí un acto importante aquí en Ibagué, en el Parque Murillo Toro, promovimos esa región administrativa y de planeación RAPE de la surcolombianidad. Desafortunadamente no terminó bien. Ahora hay otro proceso, por ejemplo, de la RAPE, la región administrativa y de planeación especial, cobijando a Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima, en donde Ibagué quiere participar también como miembro principal de esa región. Pero volvemos a tener el mismo inconveniente, son regiones que se conforman pero no tienen una autonomía, especialmente no tienen una autonomía
de qué es lo que se pretende hacer con ella, ni menos la posibilidad de que tengan presupuesto o que puedan tener inclusive un parlamento que dirija los destinos de esa región. Tal vez en ese caso una de las regiones mucho más importantes del país, con una población muy importante y con un Producto Interno Bruto que genera más del 35% del Producto Interno Nacional, sería esa región. Se aproxima al 40% del presupuesto interno, del Producto Interno Bruto de la Nación. Pero sin, verdaderamente sin posibilidades de que pueda resolver los problemas, pueda lograr proyectos de envergadura, recursos necesarios transferidos de la Nación hacia estas entidades autónomas. Y posteriormente encontramos algo que ustedes le habían dado de factor importante a los municipios. Ustedes habían delegado una posibilidad clara de que temas tan importantes como la educación, la salud, el saneamiento básico tuvieran prioridad. Y dejaron y destinaron claramente en la Constitución ese crecimiento de esos recursos. Desafortunadamente, el acto legislativo número 1 del 2001 acaba con esas posibilidades y deja un crecimiento vegetativo que ha perjudicado sustancialmente a las regiones, a tal punto que hoy las 2/3 partes de los presupuestos municipales son transferencias del Sistema General de Participaciones, las 2/3 partes, y vienen directamente para pagar maestros. El Sistema General de Participación para la Salud, ni siquiera lo vemos, lo manejan directamente desde Bogotá, mientras el Gobierno Nacional le transfiere a las EPS el 100%, las EPS a nosotros, a los hospitales, no les pagan sino las cuentas sino el 50%, cuando le presentamos una cuenta no giran sino el 50% y el otro 50% comienza a embolatarse y se convierte en un viacrucis para poder conseguir esos recursos, llevando a las carteras ahora carteras de más de 360 días, son las carteras que tienen ahora los hospitales y han llevado a la quiebra a los hospitales públicos. Cuando nosotros abogábamos porque el régimen subsidiado, esos dineros pasaran directamente al municipio, así fue como se planteó en un principio y así estaba funcionando, ¿no? Entonces prefirieron de girarle los dineros, conformar las EPS y las EPS comenzar a hacer toda esta intermediación. Que lo que ha hecho es generar un sistema eminentemente curativo, acabando con las propuestas que ustedes tenían de un sistema eminentemente de prevención y promoción de la salud y atención primaria de la salud. El caso concreto aquí de Abel Rodríguez, que ha sido secretario de Educación, y vemos ahora cómo desafortunadamente esos recursos se disminuyeron, cómo los municipios tienen graves problemas de bregar a ver cómo pueden participar en la educación universitaria. Vemos aquí la Universidad del Tolima sometida a una crisis permanente, Germán, que ha estado manejando Alma Mater, por ejemplo. ¿Cómo vamos a, cuando ustedes le dieron verdaderamente recursos a la educación, promovieron la posibilidad de la educación, cómo se ha venido recortando? ¿Qué posibilidades hay para estas ciudades como Ibagué, que tengan la posibilidad de tener sus propios establecimientos educativos públicos universitarios? Estamos luchando por esa posibilidad. O ver entonces una Universidad del Tolima en una crisis económica terrible. ¿Y cómo se ha priorizado la educación privada? Porque, o sea, en vez de hacer un gran esfuerzo por la educación pública, gratuita, ¿cuál es el proceso que nosotros tenemos que desarrollar? Modelos como Chile nos muestran que la educación ya son 12 años obligatorios de escolaridad. Nosotros no lo tenemos. Entonces yo sí creo que aquí hay que volver a hacer un análisis profundo, y eso, para eso es que nos sentimos inmensamente complacidos con su presencia, porque desafortunadamente durante todos estos años la política ha sido cooptada por la mafia, ha sido cooptada por
por las fuerzas al margen de la ley. La corrupción campea abiertamente. Estamos en espera nosotros de saber qué sucedió con esta ciudad, en un declave permanente. Todos los contratos que se tuvieron que me pasaron a mí, todos tienen problemas. Los escenarios deportivos hechos un desastre, nunca se terminaron. Lo que estamos encontrando es que ni siquiera lo que les pagaron se hizo. Acueductos que estaban programados hace 20 años no se han terminado, nos toca que bregar a terminarlos a nosotros. Las calles, el alcantarillado, el deterioro permanente de estas ciudades por las malas administraciones y especialmente por la corrupción y de una clase dirigente que desafortunadamente se ha venido beneficiando y lucrando y ha dejado a un lado los problemas graves de la nación. Entonces tenemos unos inmensos retos en este momento cuando nos debatimos entre la paz y la guerra, y por supuesto interesados por todos los medios posibles para salir adelante. Aquí hemos tenido un ejemplo muy grande, hemos tenido aquí un comandante de la Sexta Brigada, como es el coronel Rojas, un hombre que, oriundo de esta ciudad, que ha entendido claramente qué es lo que hay que hacer con la nueva situación que se vive en este país, ayudándonos a atender las necesidades de los barrios, pintando las fachadas de las casas. Estamos con el ejército pavimentando las calles de la ciudad. Estamos atendiendo las necesidades de los niños, vinculándolos a equipos de fútbol, a recuperar los espacios públicos, los parques. Tenemos un grupo de soldados guardabosques y que están permanentemente atentos en las épocas de sequía para atender todos los problemas de incendios que se nos presentaron en forma inmensamente grande. Tenemos entonces un ejército comprometido en lo que tiene que ser el posacuerdo y la posibilidad de la recuperación de este país. O sea, aquí estamos haciendo de esta ciudad una ciudad de paz, una ciudad en donde todas podamos convivir con la policía, trabajando arduamente con Camilo en la posibilidad de, en este momento estamos vinculando en los 20 barrios con mayores dificultades a 500 jóvenes de esos barrios para que no se les estigmatice, inclusive quitárselos al microtráfico, quitárselos a la mafia, a la delincuencia, y vincularlos en cursos de capacitación, y al mismo tiempo vincularlos para la limpieza de los parques, el aseo de las calles, la pintura de las fachadas. De esa manera, pues son los grandes retos que tenemos nosotros en este país. Lograr ampliar las participaciones políticas. Me decían en estos días, ¿y usted para qué insiste en una consulta popular si ya la Corte Constitucional le dio a usted la posibilidad de que el Consejo legisle y de que usted mismo a través de decretos o a través del POT pueda impedir la minería, la megaminería a cielo abierto contaminante? Le dije, no, es que esa es la democracia. Nosotros nos podemos reunir en un recinto cerrado, ¿cierto?, y con unos cuantos concejales decidir qué es lo que queremos y cuál es el modelo de desarrollo que quiere esta ciudad. Por eso el plan de desarrollo se hizo con la presencia de miles y miles de personas, 65 cabildos abiertos. Tuvimos el contacto de más de 25 mil personas para desarrollar el plan de desarrollo, para la participación. Por eso queremos que haya una consulta popular que decía cuál es el modelo de desarrollo que queremos nosotros. Si una ciudad verde, saludable, incluyente, productiva y en paz, o una ciudad minera, como cualquiera de la Guajira, en donde lo único que ha quedado son una inmensa destrucción, hambre, miseria, sed, muerte. No creo que ese sea el desarrollo para el cual nosotros estemos convocados. Entonces, creemos que hay que incentivar más la participación ciudadana, porque si no entonces quedamos sometidos
a una participación. En esta ciudad no votó sino el 40% en el plebiscito, por ejemplo. Entonces, ¿qué opina el 60% que no participó? ¿Cuál es la opinión de ese 60% que está callado, que no participa? ¿Cómo vamos a lograr un autogobierno? Una ciudad que logre verdaderamente emanciparse, apoderarse de su destino, de su propio destino y de su camino para desarrollar hacia el futuro si no estamos participando. Entonces yo creo que es muy importante hacerlo. Y tenemos, y nos asalta un altísimo temor, porque ustedes son, y la Constitución del 91 fue una posibilidad muy grande para que todos los sectores pudieran participar y diseñar un país. Pues lo que estamos viendo ahora es que desafortunadamente todo este manejo que se está haciendo entre el gobierno, la guerrilla y ahora con los delegados del NO, puede dejar en un momento dado y excluir a unas grandes mayorías silenciosas. Y podríamos caer tal vez en los mismos defectos del Frente Nacional, que excluyó a amplios sectores, especialmente los sectores rurales de este país. Y hoy los que depusieron las armas hace muchos años, como Antonio Navarro, como el caso de Rosenberg Pavón, podrían mañana aparecer nuevas personas que vieran que se cierra la posibilidad de participación, las posibilidades de representación, las posibilidades de hacerse escuchar. Y le asalta a uno ese terrible temor de que entonces no podamos verdaderamente lograr toda esa inmensa interés que tiene la gente que está luchando por nuevas posibilidades. Esas grandes diferencias sociales tenemos que solucionarlas. Ustedes las plantearon hace 25 años, las delinearon, las favorecieron: la educación, la salud, posibilidades de la vivienda, el trabajo, los servicios públicos. Y vemos ahora limitados muchos de esos derechos fundamentales que tienen los colombianos. Entonces, les agradezco inmensamente a todos ustedes el estar aquí en esta sesión solemne. Para nosotros es un inmenso orgullo. Ustedes permiten realzar todavía mucho más este cumpleaños 466 de Ibagué. Estamos inmensamente agradecidos con cada uno de ustedes, los constituyentes. Es un regalo inmenso que le hacen a la ciudad. Así lo recibimos. Deseamos todo el éxito en esta sesión solemne. Por supuesto, la no presencia de algunos que ya no están aquí con nosotros, pero que seguramente nos acompañan en su sentimiento de cambio y transformación, estará también presente en esta sesión solemne. Y ustedes que han sido artífices de esa constitución, porque si algo nos ha motivado a nosotros a creer en Colombia y a seguir los pasos de ustedes, es el legado que ustedes nos dieron. Esta constitución, este Estado Social de Derecho que ustedes delinearon para nosotros, estamos inmensamente agradecidos con ese fruto y esperamos que ustedes sigan contribuyendo como todos nosotros aspiramos a trabajar al lado de ustedes para seguir transformando y cambiando este país, para lograr la convivencia, la paz y la igualdad social que tanto clama el pueblo de Colombia. Muchas gracias por haber estado aquí en Ibagué. Ibagué les agradece profundamente su presencia en el día de hoy.